Mira, dice, un ser desagradable aparecerá hoy en su vida, pero no pierda la calma. Oye, qué extraño. Es como un fenómeno paranormal. Porque, ¿cómo pueden saber ellos que hoy día va a venir tu mamá de visita? Chistosita. ¿Sabes qué, Rosa? Esa cuestión de astrología son puras tonteras nomás. Es como pellizcarle el culo a un ánima. ¿Cómo sabí? ¿Cómo sabí si los planetas afectan nuestra vida? ¿Ah? Para mí el único planeta que afecta nuestra vida es Galindo Car Wash. Mira, oye, yo te voy a poner un ejemplo. Por ser, algunos científicos dicen que la luna llena afecta el comportamiento de algunas personas y estas hacen cuestiones raras. En eso sí que tienen razón, pues. Porque yo cuando te pedí matrimonio había luna llena. Oye, ¿sabes qué? Y seguía llena cuando yo te dije que sí. Esa sí que es una cuestión rara. Anda a abrir la puerta que no escucháis. ¿Y por qué yo? Porque vos estás más cerca, po. Ya me estoy comiendo. Oye, Miguelito, ¿te gustaría saber una cosita que estoy pensando? No. Qué bueno, porque no te agradaría nada escucharla, fíjate. Esta es la historia de una proeza. Un atado de picantes viviendo en la dehesa. Dele. Por la entrecanilla del mono, yo soy un hombre de abajo, que con un balde y un trapo me gané un billete largo. Ahora tengo una flota de jetones, limpia autos, y me cambié con mi gente a vivir al barrio al sol. Quiebrese, mijita, no se quiebre tanto. Dele, mi reina, dele. Ay, no se me enoje. Hola, señora Galindo, ¿cómo está? ¡Emilio! ¡Hola, mijita! Pasa adelante, Miguel. ¿Cómo está, Emilia? ¿Cómo está? ¿Qué pasó ahí? ¿Alguna novedad de la central? Sí, por eso estoy acá, porque hemos tenido algunos problemitas. Chata. Ay, no me digan... Ah, ya sé ya. El viejo, el pelado, el pelado Gutiérrez. Ese viejo que te conté, que seguramente se metió ahí adentro de la central a reclamar, sí, que sí, de hecho, el pero... símbolo ahí del signo de tu, de la cuestión del meche, que cuesta caro y qué sé yo. Sí, es eso, pero... Sí, pero lo que pasa, pues, Emilia, sí, que resulta que yo al viejo le ofrecí, si yo le dije, le pago la cuestión, no, el viejo dijo, no, es que yo quiero el mío, que tiene un cariño especial, no sé qué cuestión. Y a la final, ¿qué quiere que haga? ¿Que le mande a fundir uno, especialmente allá en Alemania, no sé dónde, en Checoslovaquia, creo que le hacen esa cuestión, se lo manden para acá de vuelta? No puedo yo hacer eso. Bueno, pero, don Miguel... Porque, mire, fíjese que el otro día yo llamé por teléfono para allá, para Alemania, llamé, y resulta que yo no sé alemán, pues, me puse a conversar y que no entendía nada, me agarraron, yo creo que me agarraron una chucha en alemán y yo que... Pero por eso mismo le estoy diciendo que no tiene que preocuparse, porque eso ya está resuelto. Yo ya encontré un signo original y ya está todo resuelto. Nah. Sí. Lo que pasa es que llamé a una desarmaduría en 10 de julio, se me ocurrió, por supuesto, y la cosa es que tenían una caja llena. No uno, sino que una caja llena. Entonces, por supuesto, llamé al señor Gutiérrez enseguida para decirle que estaba todo resuelto. Y estaba tan feliz que se puso a llorar. ¡No! Se puso a llorar como un niño, ¿sí? ¡No, cosa más linda! Oh, es la Emilia que la embarra. Es que sabes que tiene, si es muy rápida. Y yo te digo, Rosa, si esta es la mejor empleada que tenemos, sí, nosotros. Es Galindo Car Wash, sí, Emilia. Oye, sí, pero Rosa, siento me que, siento que te he dicho. Gracias, no, de verdad. Gracias por el comentario. La inteligencia. Es que me gusta ese comentario porque me hace pensar que quizás yo algún día podría llegar a ser la gerente del local. ¿Por qué no? Qué loca está. Emilia, no es que ve, pues nosotros ya teníamos nuestro gerente, pues el chico. Sí, o sea, lo teníamos, don Miguel, lo teníamos porque hoy día en la mañana el chico se fue. No. Sí. ¿Cómo que se fue el chico? Sí, se fue. Lo que pasa es que llegó como siempre en la mañana, hizo su cafecito, pero se sentó en el escritorio, prendió el computador y parece que un virus había comido todos los programas. Y usted sabe cómo se portó frente al computador, entonces el asunto es que le pegó tan fuerte al computador que se fundió la pantalla y después se fue corriendo y se llevó todas sus cosas. Chico, yo sabía. ¿Pero cómo se le ocurre irse? Ese chico maldito y no dijo nada, ni una cuestión, oye. Bueno, pero usted sabe que el chico siempre ha sido como calladito. Claro, como que no llamar, ni una lecida. Estúpido era el chico ese. Yo, aquí lo tenía, aquí lo tenía. No, sí. Pero ¿cómo no dejar ninguna cuestión, algún...? Ah, no. Pero sí, verdad. Me entregó una carta para usted en que supongo que explica por qué se fue... Ah, a ver si aclara un poco las cosas. No, yo sabía, a lo mejor le pasó algo. No, ese chico con una te iba a salir a tu vida. No, espérate, mira. Estimado señor Galindo, chao.
Si no te sido muy bueno para las palabras, lo dije. Pero chico, retamboleado, ¿qué te has creído, chico animal? ¿Cómo se te ocurre dejarme solo ahora cuando más te necesito, cuando estamos en expansión por la chacarilla y el mono? Mire, si ese chico yo lo recogí, pero en la basura casi, lleno de piojo, lo cría de pochillo y ahora me deja botado. Bueno, pues Miguelito, porque a lo mejor encontró una pega mejor. ¿Pero qué pega mejor? ¿A dónde va a encontrar un mejor trabajo que el que tenía conmigo? Oye, pero, cierto, Emilia, pero si no hacía nada, Rosa, no hacía nada. Lo único que cobraba, pagaba y después se dedicaba a tirarse las que tejé y a bajar cuestiones cochinas ahí en el computador. Eso sí que lo aprendió. ¡Ay! Oh, pero es que a lo mejor, no sé, encontró algo, una jornada más corta, unas vacaciones más largas. Más plata, digo yo. Bueno, pero si él me hubiese dicho esas cosas a mí, si para eso teníamos confianza, si éramos amigos, por Rosa. ¿Y tú le habrías dado todo eso si te lo hubiera pedido? Pero por supuesto que no, una buena pata en el foto le hubiese dado, porque chico maldito que se ha creído. Si cree que la cuestión es llegar y pedir, no. ¿Y qué cresta voy a hacer ahora, por la entrecanilla, el mono, si yo necesito un gerente para ayer? Era grande, hermano. ¿Y qué tal la Emilia, Miguel? No, nada que ver. ¿Cómo se te ocurre la Emilia? Nada que ver. ¿Y por qué no, Miguel? Yo podría hacer el trabajo. Pero claro. Bueno, si usted quiere, por supuesto, si le parece, si está de acuerdo. Si no, por supuesto, no hay ningún problema. No, pero es que tengo que pensarlo. Ay, pero ¿qué necesitáis pensar? Oh, si ya lleva trabajando contigo 5 años. Sí. Rosa, tengo que pensarlo. ¿Pero por qué? Porque resulta que... Mira, Emilia, yo lo voy a pensar y después al toque, pum, te aviso. ¿Al toque? ¿Al toque cuándo, Miguel? Bueno, cuando termine de pensarlo, porque yo ahora recién voy a empezar a pensarlo. Pues en este momento lo estoy pensando, pero todavía no lo pienso. ¿Eh? Así que esperemos. Y no me hagan tanta pregunta que tampoco puedo pensar ninguna cuestión también. No, sí, entiendo, Miguel. Entiendo. Me queda súper claro. Sí, pues, Milita, yo... Bueno, tú sabes cómo es esta cuestión, ¿no? Es que uno tiene que estar ahí encima. Pues sí. Y el negocio está... Tanto rato que estás solo ahí, pues tú sabes que no podéis dejar el negocio solo mucho rato, porque tú sabes que al ojo del amo... Engorda el caballo. Claro, pues auto limpio. ¡Obrí! Y entonces vamos moviendo los palillitos, pues, flaquitos. Hay que ponerse las pilas también. Pues. Bueno, chaito, pues, Emilia, chaito, que estés bien, pues. Vaya, tranquila. Vaya nomás, vaya. No se preocupe, tranquila. ¿Y a vos cómo se te ocurre hacerme esto? ¿Qué es lo que hice yo? Pero cómo me dejaste como la mona delante de la Emilia, pues si vos sabís que yo no la puedo ascender. ¿Por qué no, vos? Y no, ¿por qué no? Pues porque... No. Mira quién apareció aquí. Brayancito, permiso. Brayancito, mi cozongote. Che, mire. Bendito. ¿Cómo estás? ¿En qué andaba ahí? Durmiendo. Oye, Miguelito, ¿tú no me has respondido a mí la preguntita que te hice? ¿Ah? A ver, Rosita. ¿Tú podéis dejar de pensar en ti un momento? Mira este niño, flacuchento. ¿Por qué no te dedicáis a él y le dais algo que comer mejor? ¿Ah? Yo con un café estoy bien, mami. Aquí tiene, mijito, yo le sirvo. No me cambies de tema, vos, Miguelito. ¿Ah? ¿Qué es lo que era lo de la Emilia? ¿Cómo de qué? Bueno, ¿en qué estábamos? Rosa. Lo que pasa, mijito, que usted, yo creo que con el café y el juguito le alcanza. ¿Por qué no viene con el papito? Y yo le preparo unos canapés y le preparo un huevito con tocino. Que le gusta con tocino. ¿Eh? Y le preparo, ¿ya? Aquí tiene, mijito, no se preocupe. Gracias, mamita. Mira, Miguelito, ¿sabes qué? Córtala de una buena vez. ¿Por qué no me decís la razón por la que no querí contratar a la chica esta para que te administre el local, ah? ¿Qué pasó? ¿Qué chica? ¿A la Emilia? ¿Y qué pasó con el chico? Chico maldito, se mandó cambiar, dejó la pelería en el negocio, rompió el computador, dejó la tendala y se fue. ¿Viste? Bueno, pero la Emilia... Eso, vos, ¿viste? ¿Qué? Está pintada para la pega, pues, papá. ¿Y yo a vos quién te pidió la opinión, oye? No, no sé, pero yo pienso que lo... ¡No! ¡Usted come! ¡Yo pienso! ¿Y qué pasó con los modales, la buena onda, de buenos días, hijo? ¿Qué andaba haciendo? No, no sé. Los cambió por... Chaito, no te pesco, no te necesito. Bueno, ya, terminemos con esta cuestión también, po.
Porque resulta que soy yo el que me estoy volviendo loco con esta porquería de empresa que crece y crece como las callampas. Esto parece maleza y que me lleno de plata, me lleno de plata y me lleno de problemas. Yo ya me estoy volviendo loco, parece una pesadilla esta cuestión. Y como yo soy el jefe y soy el dueño de Car Wash, yo decidí no contratar a la Emilia como gerente y punto, mía. ¿Por qué no? Porque es mujer, ¿no es cierto? Ese es solo el 50% de las razones. ¿Y cuál es la otra mitad? Que no está capacitada, no le tengo confianza y no es hombre. Ah. Oye, papá, pero tú ya tenías una mujer trabajando en uno de los galindos Car Wash, ¿por? Bueno, pues, mejor todavía, porque así nadie me puede acusar de que soy machista. Ah, bueno, pero yo igual pienso que la Emilia se merece ese ascenso. Yo también creo. Paren un poquito los dos. Miren, resulta que los tiempos van cambiando y entonces hay que modernizarse. Entonces nosotros aquí en la empresa hemos estado trabajando en una serie de cambios que tenemos que hacer en la empresa. Punto uno, hay que cambiarle el merchandising, hacer un logo, reelaborar las estrategias de marketing y a eso mismo darle un buen packaging. Claro, porque resulta que con un buen logo, ¿qué pasa? La marca se queda metida en la memoria de la gente. Si la publicidad hace mucho. Oye, si un pedacito de caca viene envuelto con buen marketing, se vende. Y todas estas cuestiones que son tan modernas para la Emilia son demasiado. Y además que hay otra cosa. ¿Qué? Es muy seria. Oye, papá, ya sé, yo te puedo ayudar. ¿Sabes que cerca de la U hay una agencia de empleo? Entonces yo voy, pido algunos datos y antecedentes y te contacto con un gerente. ¿Qué le pasa? ¡Ah, mi chucho! ¡Qué bueno! ¡Mírenlo! Oye, antes de seguir ayudándome, empiezo a subir las notas de la universidad, pues. Oye, Miguelito, por favor, trata de llegar temprano hoy día en la noche, ¿eh? Porque viene tu mamá, acuérdate, pues. Bueno, pues, mijita, pero usted se puede encargar de ella, pues. Ah, no, sí. Yo encantada me puedo encargar de ella, pero no quiero pasar el resto de mis días tras las rejas, pues. Chiquitito. ¿Cómo va ese pelo, Loretito? Ya estamos a punto de terminar, tía. Ay, qué bueno. Oye, cuando, chiquillos, chicos, ¡vívate lo terrible que era cortarle el pelo! Oye, si me veía aparecer con las tijeras en la mano y salía gritando por toda la casa. Ya, pues, mamá, no le cuento esas cuestiones. No, yo quiero escucharlo, tía. Cuénteme. Lo que pasa es que al Briancito cuando chiquitito le gustaba jugar al Paco ladrón, ¿ya? Entonces a él le gustaba ser el Paco y nosotros dos los viejos de ladrones, po. Entonces nosotros íbamos así calladito. Y Miguel en ese momento así se hacía como el... ¡Oh, te hemos atrapado, policía malvado! ¡Oh! Me hubiera encantado estar ahí. Entonces lo amarraba en una silla así como que era un árbol. Y él todo chiquitito, todo crédulo, así, como que se dejaba así. Entonces yo llegaba con la tijera y ahí... Y eso ahí, policía corrupto, la corto, la corto. Ahí llegó Al Capone. ¡Ah! Al Capone. Oiga, mijita, el Brian me dejó un mensaje, parece. Sí, está en la cocina. Me contó que te tiene un candidato ideal para el puesto de gerente que necesitáis. ¡Ah! Anda, este cabrón es rayado. ¿Con? Hijo de tigre, pues. Oh, ¡wow! Buena, Kofi. ¡Oye, Brian! ¡Ay, adiós! ¿Está bien? Hola, viejo. Bienvenido al Glamour and Fashion Loretos Boutique. Mm. Hola, don Miguel. Sí, oye, soy harto diabla tú, cabrita. Mire cómo fuiste a convencer al Brian de cortarle el pelo, oye. Ah, las mujeres siempre hacen lo que quieren, pues, viejo. Ah, oye, a propósito, tu mamá me dijo de que habíais conseguido un trato para la vacante de la empresa. Y no cualquier persona, mira. Es de la agencia de empleo. René Zapata, 32 años, estudió Administración de Empresas en la Universidad de Chile. Ha trabajado en el negocio de la limpieza por más de 10 años y administró la empresa de higiene de un mall por 3 años. Ah. Ya, Brian, si te moví una vez más, te corto la oreja. Oye, Brian, ¿y a dónde puedo ubicar a este tal René Zapata? Viene para acá, va a llegar a las 6, le di cita. ¡Hijo de tigre! Cuéntate que soy acallado, oye. Bueno. Te voy a darte
Te voy a tirarte unas monedas para que... No, papá, si no es necesario. Para tu gasto, toma. Pero no, papá, ¿cómo? ¿Cómo? No, no, no. Te voy a pasar el resto más. ¿Sabes por qué? Porque después de te corte pelo te voy a tener que comprar una peluca. ¿Perdón? ¿Usted quiere decir que yo no puedo cortar el pelo como la gente? No, perdón, yo lo único que estoy diciendo aquí es que para que un caballero se corte el pelo necesita un hombre, un peluquero profesional, uno que lo conozca, que lo pueda afeitar, qué sé yo, un peluquero hombre, po. Ah, o sea, que seguimos la prehistoria, po. Oh, nada que ver. Uy, yo no sé de cuánto diablo se le puso en la cabeza a las mujeres meterse donde nadie las llama. ¿Qué quieres decir con esto exactamente, don Miguel? Bueno, que lo que quiero decir, pues, mijita, es que hay trabajos que no son para las mujeres, pues, que como que no van a andar ustedes cargando, por ejemplo, sacos de papa, que se las van a dar aquí ahora de carnicera, ¿eh? Con un cuarto de animal ahí al espinazo, de choferes de camiones, que van a ir a trabajar a las minas ahora, no, y que van a llegar a ser presidente de la República. ¿Y por qué no? Bueno, porque cuando... ¡Rosa! ¡Están tocando el timbre, pues! ¡Abre tú! ¡Yo estoy ocupada! Escucha, la lecera, podríais dejar de hacer lo que estáis haciendo, po. ¿Pero por qué, pues, mi amor, si usted está más cerca de la puerta? ¿Señor Miguel Galindo? Sí, dígame, ¿en qué puedo servirle? Mucho gusto. Soy René Zapata, su nueva gerente. Mucho gusto. Adelante. Gracias. Le traje una copia de mi currículum por si quiere revisarlo. Bueno, ella es Rosa Scarlett. ¿Hola? Mucho gusto, señora Rosa. Señora. Igualmente, pues. Yo soy Jesús. Jesús. Sí, Miguel. Miguel Jesús. Ah, Miguel Jesús. Qué bíblico. Hola, Jesús. Hola, René. Pero René, ¿es el nombre de hombre? Ay, sí, siempre me preguntan lo mismo. Lo que pasa es que mi padre siempre quiso tener un varón y me puso René. Uy. Qué tontera, sí. ¿No? Sí. Pero usted no es nada varón, po. Eso creo. No. Sabes que me va a tener que disculpar un momentito. ¿Por qué? Bueno, si quieres no me disculpa nada, pero yo voy y vuelvo. Tome asiento, por favor. Gracias, pasa permiso. Adelante. Siéntase como en su casa. Brian Jesús Galindo. ¿A vos no se te pasó por la cabeza llamar por teléfono a la oficina de empleo para saber el sexo del postulante? Ay, papá, no pensaba que te importaba tanto la vida privada de la gente. Ah, no te vengáis a hacer el gil aquí. ¿Cómo puede ser posible, pues, Brian? ¿Cómo puede ser que esa mujer que esté ahí afuera sea mujer? Es que ¿sabes lo que pasa, don Miguel? Que cuando se nace siendo mujer, se crece siendo mujer. Una cosa loca. Sí, claro. Déjate de toquetearlo, oye. ¿Por qué no le ponéis pestañas postizas ahora? Que más encima agarrándolo para la palanca uno por la... ¡Chico, maldito, te odio! ¿Cómo puede ser tan difícil que yo no pueda conseguir un gerente por la chacanilla el mono? Oye, viejo, pero si tú dijiste que quería a alguien capacitado, pues. Dije que quería un gerente, no una. Y sácate esa toalla rosada que parece maricón. Oye, si esta es tu toalla. Bueno, a mí en general me gusta todo lo que es chiche. Y el material preferido para mí de chiche es el yeso. Que no es el yeso, sino que el yeso. Ah, es un material nuevo. Un material nuevo. Tengo patitos de yeso, perritos. Oiga, disculpe, señorita. Dígame. Pero fíjese aquí que revisando su antecedente, aquí hay un año entero en que usted estuvo el año pasado alejada del negocio de los automóviles. Ay, sí, sí. No, lo que pasa es que yo me tomé un tiempo para casarme, claro. Bueno, pero ¿cómo? ¿Estuvo un año entero casándose? No. Estuve un año entero convenciendo a mi marido que me dejara volver a trabajar. ¿Tú puedes creer, Rosa, que todavía hay hombres trogloditas y retrógrados que creen que la mujer es para la cocina? Pero qué increíble. No te puedo creer. Sí, existen. ¿Dónde están? Pocos, pero existen. ¿Alguno? Oye, Renesita, ¿y cómo hiciste tú para convencer al troglodita de tu marido? Ah, muy fácil. Me separé. No, lo que pasa es que
Yo me refiero a que en un año las cosas cambian tanto, pues. Ah, a mí me da la impresión que los autos siguen ensuciándose igual que antes nomás. No, lo que pasa es que yo me refiero... Mire, fíjese que nosotros compramos una máquina, fue en el mes de... ¿Diciembre, juez? Sí. Compramos sí. una máquina y fíjese que nos demoramos 6 meses en poder recién domesticarla. No, oiga, le puedo creer. Claro, sí, fíjese que la máquina traía una cuestión de esta... ¿El manual de instrucciones? Ese, sí. Venía en chino. No, es japonés. Esas máquinas son japonesas, sí. Usted me está hablando de la Norton Washer 85. Claro, sí. Sí, con Wash and Wear. Esa. Ah, claro, por supuesto. Es muy fácil esa máquina para usarla. Sí, es igual que la Norton Washer 290. Lo que pasa es que tiene mayor presión para la expulsión del jabón, ¿me entiende? Y además viene con rodillos renovados para la extracción más profunda del encerado, ¿me entiendes? Eso sí, hay que tener mucho cuidado con los niveles. Eso es muy peligroso, pero si uno está atento, todo bien. No hay ningún problema. Ah, claro, pues sí, fíjese que... ¿Cómo te quedó el ojo? Uh-huh. Oye, en una de esas la Renesita te podría enseñar algunos truquitos, algunas cosas. Claro, yo la conozco, no, pero... No, sí. Mire, sí, fíjese que los pasó una talla con la cuestión de los rodillos. El chico prendió una cuestión, no sé qué, se equivocó y salta, le pasó a llevar el dedo, se cayó toda la pieza, pues, y entonces la agarramos y el chico le hizo un hoyo con el taladro, así, una... Yeah. Con una broca especial, sí, porque es como acero. Sí, microfibra. Sí, pues la metió y le pusimos después la casquetillamos con una carlinga. Le pasamos una carlinga y le pusimos con un ñible, se lo atravesamos y lo dejamos ahí con el chiflín bien amarrado con un alambre. Ya, ¿y cómo le quedó? ¿Bien? ¿Sí? Pero ¿sabe qué? Podría haberla llevado al servicio técnico si esas máquinas tienen 2 años de garantía. ¿Gratis? Sí. Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que uno... Es que esta cuestión del carguacho, oiga, si uno lo tiene loco, el trabajo para allá, corre para acá. Así que, imagínese, no va a tener ni tiempo para encontrarse un nuevo marido. Ay, no se preocupe, si ahora con los adelantos de internet yo puedo trabajar en mi casa. Además que por internet uno puede encontrar marido, ¿tú sabías? Sí, ¿en serio? Sí. Bueno, pero oiga, sí, lo que me refiero es que, mire, si es una cuestión de una locura que tenemos ahí, porque tenemos mucho clientela, entonces, ¿qué? No, le da trabajo todo el día, pero no le va a quedar tiempo ni para la diversión, digo yo. Pues. Ah, el trabajo es mi diversión. Oh, mes. Bueno, supongo que usted tendrá algún pasatiempo, pues. Ah, René, pues. Mi hobby favorito es la gimnasia artística. Yo siempre trabajo con pelota. Sí. Ah, no, pues entonces ahí estamos mal, pues, señorita René, porque nosotros ahí en Carguach con Cuea jugamos una pichanga cada 6 meses. Así que yo creo que este trabajo usted no le conviene. Ay, Miguel, ¿pero qué es lo que estáis diciendo? Bueno, yo considero que la Renesita es perfecta para el trabajo. ¡Ay, Rosa! ¡Nadie es perfecto! Especialmente si se es una mujer, ¿cierto, don Miguel? No, no estoy diciendo eso yo. Ya. No, sí, sé perfectamente a dónde quiere llegar. Usted lo que necesita es un gerente para su empresa, siempre y cuando sea hombre. No estoy diciendo eso. Lo que pasa es que... ¿Y qué es lo que estáis diciendo, entonces? No, pues que le resulta que yo, bueno, tengo que tener un tiempo para pensarlo, así mire, que... Mire, ¿sabe qué más? Tómese el tiempo que quiera para pensarlo, porque aunque usted me llame, yo no me voy a molestar en venir, porque yo trabajo con gente, no con talibanes. A ver, espérese un minuto. No, me espero ningún minuto. Ningún minuto me espero, porque ya he esperado lo suficiente. Perdóneme que se lo diga acá tan directamente y en su casa. Yo sé que usted es una persona esforzada, que le ha costado mucho llegar a donde ha llegado, y sé también que usted le quiere dar otras alternativas a los jóvenes, pero sepa... Sepa, don Miguel, que dentro de esos jóvenes también hay mujeres como yo. Permiso. Bien. ¿No te fijaste, pues, Rosa? Sí, ese es el problema, pues. Lo que pasa es que las mujeres son así como muy emocionales. Mm. ¿Así, ah? Ya, déjame. ¿Qué? Ah, déjenme adivinar. No le dio el trabajo, ¿verdad? No, pues, mijita. ¿Y sabes por qué, mi amor? Por el simple hecho de ser mujer. ¿Ah? Entonces está clarito, porque a la Emilita no se lo dio tampoco, por la misma razón. No, nada que ver, oye. Mira, lo que pasa es que yo en la empresa tengo que preocuparme de darle trabajo a hombres que tienen familias que mantener. Ah, ya. Ah, ¿y las mujeres que tienen familias que mantener? ¿No valen?
Bueno, que se busquen a un hombre que las mantenga. Che. Claro, mira, el hecho es que es muy difícil. O sea, no, una mujer no puede hacer el trabajo de un hombre, po. Entonces, ¿administrar una empresa de lavado es tarea de un hombre? No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no es trabajo de una mujer. ¡Ay, ya! ¿Y cuál es el trabajo para una mujer? Mire, mijita, el trabajo de una mujer en una empresa es limpiar, hacer el aseo de la empresa. No, a ver, mira, Rosa, mira, yo aquí abajo tengo a 3 trabajadores, ¿cierto? Y fíjate que estoy hace rato pensando en ello, oye. ¿Por qué? ¿Vaya a ascender a uno de ellos? No, nada que ver, Rosa. Mira, yo, por ejemplo, estoy pensando en el Pate León, el guatón Pate León ese, que es un tremendo ropero. Ya me lo imagino ya diciéndole, sí, jefe, a una mujer. ¿Ah? ¿Qué nada, viene? No, pues nada que ver, poche, se mueren, poche, se vuelven locos, se rayan, po. Pase, pues, mamá. La cuestión es que es una cuestión de orgullo, o sea, no acepta, no le cabe. No, quédeme. Máteme, mochelo. Sí, no, entonces, ¿por qué no me toma la cartera, pancito? Ay, perdóneme, mamita. Ay, si yo a ti no te culpo, has puesto que estás rabiando otra vez por alguna de las tantas leceras que hace la Rosa. Resulta, sugrita, que da la casualidad que esta vez no soy yo, son otras mujeres. ¿Tienes otras mujeres? ¿Qué estás diciendo ahí? No, nada, Rosa, no, mamá. Oh, ¿cómo se te ocurre? No, lo que pasa es que perdí el chico. El chico se fue de la cuestión de la gerencia y ahora tengo que contratar a un nuevo gerente. Oh. Entonces, para mi hijita es fácil. Venga y asciéndale, Emilia. ¡Chúpate eso, tonto leso! Nada que ver, Rosa, es que no puedo, pues, mamá, porque resulta que este es un trabajo para hombre. No puedo poner una mujer ahí. Ay, Dios mío, lo que hacen las malas experiencias patrimoniales algunos seres. No, todas las mujeres son como las tuyas. ¿Dónde te fuiste que te estoy hablando? A ti te digo, no todas las mujeres son como la tuya. Acuérdate, además, que a ti te parió una mujer fuerte y maravillosa. Lo que pasa es que los hombres no soportan a las mujeres que piensan y que tienen criterio. A ver, cargan. No, para un poco, oye, cabeza de somier. No se trata de eso, que tienen como esa cuestión de... No se trata de eso. Mira, a ver, veámoslo, la cuestión, veámoslo por la parte histórica, por ejemplo. A ver, díganme usted. ¿Cuándo? ¿Desde cuándo las mujeres tienen derecho a voto? Desde hace poquito. 1948. Eso, muy bien hecho. Pues ya. Y díganme ustedes, ¿cuándo ha resultado elegida una mujer presidente en ese periodo? Nunca, por favor, pero... Ahí está, ¿viste? ¿Ah? Eso comprueba que las mujeres confían más en un hombre que en ella misma. Chúpate esa tonta. Oye, eso igual tiene sentido. Oye, Brian, no te conocí a ese lado. Ah, pero mi amor... Claro que tiene sentido, claro que tiene sentido. Yo no entiendo qué tiene que ver eso con que no pueda administrar tu negocio una mujer. Lo que yo digo, mire, ¿por qué no le dais el trabajo a la Emilia? A ver... No, pues mamá, mira, porque hay cuestiones, a ver, ¿cómo decirlo? Hay cuestiones que uno le dice a un hombre que no se la puede decir a una mujer. Ay, ¿y qué cosas se le dicen a un hombre que no se le pueden decir a una mujer? Bueno, que tenga los pantalones bien puestos, porque que se fije bien, que tenga huevos, que tenga las que tejedes bien puestas donde deben estar. Porque imagínate tú, por ejemplo, ahí los ñatos de ahí abajo, uno necesita tener voz de mando para, por ejemplo, revisarle el tufo cuando llegan en la mañana, decirle, oye, métete una pastillita de menta, te pegas tú el canal. ¡Ay, Miguel Jesús Galindo! Todo el mundo sabe que los hombres son pate de onda. Pero eso no tiene nada que ver con que le di el trabajo a la Emilia. ¿Eh? Estás diciendo pura idiotez. Escúchala. Tu mamá es una mujer muy sabia. Ay, ¿sabes qué más? Yo ya me... Estoy soponzoneado. Me soponzoneé. Estoy azorochado, así que me voy a ir para el baño para reflexionar. Ah. Me están... Ya, permiso. Es una batalla perdida, tía. Mucha que lata. Si yo hubiera contactado a un hombre en la agencia, toda esta cuestión no hubiera pasado. Pero eso no es culpa tuya, Brian. Sí. ¿Salgamos un ratito? ¿Vamos a hablar una cosita de afuera? ¿A dónde? Afuera, po. Vaya, pues. Vamos. ¿En qué andan ustedes? Me... ¿Va?
Miguel. Miguel, mi amor. ¿Qué pasa ahora? Mi amorcito. ¿No es cierto que tú eres un hombre justo? ¿No es cierto? Pero si tú sabes que sí, pues mi princesita rusa. Ya, pues mi amor. Yo sé que tú eres un hombre justo. Entonces quiero apelar a ese hombre justo, a ese hombre bueno que hay dentro de ti. ¿Cómo es posible, mi amor, que no seas capaz de premiar a una persona que se las ha jugado por ti, ¿eh? Que ha trabajado contigo codo a codo, hombro a hombro, para sacar tu imperio adelante, ¿eh? ¿Cómo es posible que una cabra joven que lo ha dado todo por ti no seas capaz de darle algo? Oye, pero si la Emilita se merece eso y mucho más, Miguel. ¿Qué opina usted, Emilita? ¿Qué concede en el Emilia, a la Emilia? ¿Ve? 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 Oye, pero Rosa, si mira, así como fui al baño a reflexionar, pensé, y mira, y sí, pues sí, sí, mira, sí tenéis razón. Si sí, finalmente voy a contratar a la Emilia porque ella es la más adecuada para que tome el puesto de gerente. Así que estoy buscando el teléfono, la voy a llamar. Mira, la voy a contratar a ella hasta que no aparezca un hombre que pueda hacer el trabajo de la gerencia. Oye, ¿no tenía el teléfono de Reinaldo Reyes? ¿Habrá vuelto? ¡No lo tengo! Pero no te pongáis así, si ya la voy a llamar al tiro, si aquí encontré el teléfono de la Emilia. ¡Timbre! ¡Oh, mira, Miguel! ¡Miguel, Miguel! ¡Mira quién llegó! ¡Miguel, Miguel, Miguel! ¡Mira, mira, mira! ¡Te estábamos llamando! ¿Sí? ¡Sí! ¿Sabes qué? Estábamos pensando en ti. ¡Ay, sí, estoy tan emocionada! ¿En serio? ¿Sí? Oye, pero pucha, que soy rápida, Emilia. No, es que apenas supe, vine para acá. Lo que pasa es que estoy tan emocionada con la noticia que... Oye, pero perdóname, pero es que... ¿Qué? Si todavía no te decimos nada. No, pues claro. ¿Cómo? Ah, bueno, perdóneme. Yo soy todo oído. Bueno, Emilia, lo que pasa, pues, Emilia, es que yo estuve reflexionando y como reflexioné, bueno, pensé que no hay nadie mejor que tú para que asuma el cargo de nueva gerenta de Galindo Car Wash. ¿Sabes por qué? Porque tú has sido leal, has estado al lado mío, codo con codo, hombro con hombro. Y tú, no hay nadie que pueda hacer mejor el trabajo que tú, así que tú tienes el puesto, eres la nueva gerenta, porque lealtad se paga con lealtad. ¡Bien! ¡Felicidad! ¡Linda felicidad! Me temo que no voy a poder aceptar, don Miguel. No la cuestión, Emilia. ¿Por qué no es? Emilia no vaya a poder. Es que no puedo hacerlo, pues, señora. Pero no sí podí, Emilia. ¿Cómo no vaya a poder? Si tú conocías el trabajo, claro, conocías a los trabajadores, los podís dominar a todos esos animales. Oh, violánzate, juégatela. Juégatela. Si tú tenés capacidades, flaca. ¿Sí? Tienes capacidades. ¿Esto? No, sí, yo sé que puedo, pero eso es lo que venía a decirle. Lo que pasa es que conseguí trabajo en la compañía Cornejos Car Wash como gerenta de su sucursal principal. Oye, pero, Emilia, los cornejos son nuestra competencia, po. ¡Sí sé! ¡Sí sé! Ay, pero don Miguel. A don Miguel yo quiero que usted le quede claro que yo no hubiera aceptado esa oferta si es que usted me hubiera llamado antes. Pero como cuando hablamos hoy día en la mañana, usted estaba un poco ambiguo, soy bien rediabla hoy, Emilia. ¿Cuánto te está pagando el cornejo? Yo no puedo hablar de eso, pero estamos en conversaciones. ¡Te pago el doble! Pero yo di mi palabra, don Miguel. Mira, mi amor, te felicito. Dame tu manito. Te felicito. Gracias. No hay nadie que se merezca más esta oportunidad que tú. En serio, mi amor. En gracias, serio. Gracias. Sí. De verdad, sí. Muchas gracias. Bueno, y gracias a usted, don Miguel, especialmente. ¿Eh? Usted me enseñó todo lo que yo sé. Sí, usted me enseñó, pues sí, pues que sí. Los negocios son negocios, ¿no? También. Todo lo que te enseñé y ahora vos se lo vas a ir a enseñar a los cornejos. ¡Ay, don Miguel! Ya mejor me voy yo. Sí, mejor antes. Gracias por todo de nuevo. Que te vaya rico, flaca. Gracias. Oye, chao. Come un poquito más. Sí. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Sabes qué me quedé? Sin gerente. Sin gerenta. Sin la Emilia. Y todo por culpa del chico. Me gustaría tanto ayudarte, mi vida, pero tú sabes que yo soy una pobre y débil mujer. A lo mejor tu mamá te quiere ayudar. ¡Suegrita! Ah, no. Si te ayudas a ser una débil mujer, soy una vieja mujer. Ah. Así que, pues, oye, nos vamos a tener que retirar al lugar que nos corresponde. Eso. Vamos, suegrita querida. Vamos. Es decir,
la cocina. Ay, le voy a preparar un pisquito sour doble, fuertecito. Esa es mi nuera. ¡Pon las ventrepezuñas del cóndor! Dele, dele. Con las canillas del mono, yo soy un hombre de abajo y me cambié con mi gente a vivir al barrio. ¡Ay! Dele, 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 dele pa'l lado, dele, dele pa'l otro lado.